como la mayoría sabe, yo nací en el infierno y crecí siempre intentando ver todo lo bueno en lo que me rodea. El infierno es mi hogar y ustedes son mi gente. Ya han pasado por otro exterminio. Hemos perdido mucho. ¡Maldición, Wilson! ¡Te dije! ¡Ah! ¡Te dije que...! ¡Ah! ¡Te dije que no! ¡Maldición, güey! ¡Te dije que no lo retaras doblemente! Otro día en la gran manzana. La verdad es que a veces es algo monótono, pero otras veces te encuentras con gente bastante interesante en el metro. Por ejemplo, estos bravucones. Saben, siempre he estado en contra del bullying, niños, y a veces, como en Cobra Kai, tienen que hacer algo respecto a eso. Desgraciadamente, yo no trabajo sin cobrar una pequeña cantidad de dinero. Y debido a que esta abuelita está bastante convencida de que estos idiotas merecen un castigo ejemplar... ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente, abuelita? ¡Oye, amigo! Olvídate de esas tabletas de lujo. ¿Sabes? Lo impreso es lo mejor que hay. ¡Ah! ¿No me crees? ¿Ves? Las páginas impresas son el mejor formato para leer. ¡El contenido es realmente convincente! Lo sé, ¿verdad? Espera leer el artículo sobre cambio climático. ¡Es un golpe en los huevos! Y aquí vamos. Concuerdo, amigos. El verdadero periodismo atraviesa el ruido. Reporte. ¿Tenemos algo? Bien, el objetivo se encuentra en Lower Manhattan y moviéndose rápido. Un mutante de alto nivel, señor. Habilidades de tales muy peligrosas. Las órdenes de la central de Henford son que el objetivo sea tomado vivo. Recomiendo sedar al objetivo en su lugar y asegurarlo a bordo con restricciones. Así que equipo de ataque alfa, prepárense para recuperar al objetivo. No puede haber errores en esto. ¡Y quédense afuera! Entonces... ¿ya podemos saldar cuentas, madame? ¡Ah! Oye, viejo, eso no está bien. ¿Ah? ¿Ah? Espera. ¿Dónde está mi precioso dinero? ¡No! Oye, abuelo, me costaste dinero, ¿lo sabes? Espera. No creo que sea seguro subir gradas sin tu caminador, Wobby. Sé que en realidad tienes caderas de metal, pero eso es un poco irresponsable de tu parte. ¡Oye, viejo y decrépito Logan! ¡Espera, nene! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Piérdete, niño! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¿Mejores cosas? ¿Niño? ¡Angaj! ¡Segunda oportunidad! ¡Fuera de mi camino, Wilson! ¡No tengo tiempo para tus tonterías! ¿Eso es todo? Enano, escúchame. Perdí $25 por tu culpa, así que por lo menos me debes una. ¡Muévete! ¡Oblígame! ¡No! ¿Por qué siempre tienes que meterte en mi maldito camino, Wilson? ¡Ay, qué bueno que compré estas al por mayor! Pero las políticas de devolución son un dolor de culo, ¿lo sabes? Voy a rascarte en pedazos, niño. ¡Te convertiré en mi cena! Tienes mucha carne roja en tu dieta, Logan. ¿Por qué no introducimos algo de plomo? No te preocupes, ese fue mi regalo. Gracias, Wilson. Por suerte para mí, traje mis propios cubiertos. Ese chiste no lo entendí. ¡Oh, espera! ¡Creo que ya quedó claro! Siempre ha sido tu problema, Wilson. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Ves? También puedo bromear. ¡Ah! ¿Quién es la tonta? No es de tu incumbencia. ¿Crees
que vas a ayudar a esa chica? ¡Al diablo con eso, viejo! ¡Yo voy a ayudarla antes que tú! ¡La ayudaré tanto como pueda! No, yo... no fue mi intención. Oye, niña, ¿necesitas una mano? ¡Oh, olvídalo! ¡Déjame ayudarte! Por favor. ¡Déjame sola! ¡Está bien! Estamos aquí para... quiero decir, estoy aquí para ayudarte. Espera, niña. Solo queremos... ¡Oh! ¡Maldición! ¿Qué fue eso? Sí, ¿de dónde vino? ¿Qué? ¡Hijo de...! ¡Idiota! Eres un imbécil, Wilson. ¿Qué? ¿Yo? Claramente estás perdiendo la vista en tu vejez. Sin mencionar tu sensibilidad. Espera. ¿Oíste eso? ¿Oír qué? Olvídalo. Tú alcanza a la chica. Parece que tengo otra mierda con que lidiar. ¡Ya, vete! Ah, muy bien. No puedo creer que extraño al viejo Logan. Quiero decir, el joven Logan, me parece. Objetivo localizado. Adquieran el arma. Te invito a que lo intentes, nene. Fuego a discreción. Adquieran el arma. Golpéenlo de nuevo. Eso es todo lo que tienen, idiotas. Equipo B, equipo C, dispérsense. Encuentren a los otros. Tú, ¿dónde está el arma? Tengo tu arma aquí delante de mi cadera, niño. No, tú no, idiota. La chica. ¿Dónde está la chica? Conozco a los de tu clase. Resistentes, formidables, violentos. Y sí, te conozco a ti también, Weapon X. Leí tu archivo. Aunque para ser honesto, creí que estarías en mejores condiciones. No tan... viejo, ¿sabes? Sí, bueno. No son los años los que cuentan. Son las millas, nene. Debieron de ser miles de millas. Entonces, además, puedes dirigirte a mí como el agente Hart de Hempthorne Enterprise. Ahora, vamos al grano, ¿quieres? ¿Dónde está la niña? ¿Qué niña? Tú sabes qué niña. Con la que estabas hablando justo antes de que llegáramos. Oh. ¿Te refieres a la que escapó mientras distraía a estos imbéciles? Lo siento, nene. De hecho, sé que no le agrada hablar con hombres extraños como tú. ¡Ugh! Maldito mutante. Olvídense de él. Él es un desperdicio de nuestro tiempo. Reunámonos con los otros equipos. Encuentren a la niña. Escucharon al hombre. Muévanse. Bueno, pudo haber ido mejor. Tal vez Wilson cuidará de la niña después de todo. ¡Fuera de mi camino, salvaje diablilla! ¡El salvaje Wilson trata de ser el número uno aquí! ¡Ay, mierda! Lo siento, niña. Tu vida es preciosa. Porque si te salvo, podré restregárselo en la estúpida cara peluda de Logan para siempre. Así que... ¿cómo te llamas? Maddie. Y tú apestas. ¡Oye! Ah, ¿me permites un segundo? Oh, hola chicos, lo siento, pero están interrumpiendo nuestra conversación. No seas tan grosero, amigo mío, usa la cabeza. Y no dejes que las cebollas te hagan llorar. Espera, espera un momento, ¿me acabas de decir a mí, blanco secundario? No te importa si lo hago, ¿verdad? ¡Toma! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Ah! Perdí mis espadas. Hall of Oates nunca me decepcionó después de todo. Escucha, Hart. Todavía te quedan unos cuantos hombres. Empácalos y lárgate de aquí. Esa no es una opción, Weapon X. Tenemos una misión e intento completarla. Esto no es una misión para ti. Es un trabajo. Y no vale la pena morir por un trabajo, ¿sí?
¡Deja en paz a la niña! Weapon X, te he dado salida. Tómala. Tengo 3 equipos más en camino. Retírate inmediatamente o la próxima vez te traeremos con el blanco. Ella es... Sé lo que es. Es una niña indefensa. Mantén a tus manos lejos de ella. Yo te estoy dando una salida a ti. No la estás tomando. Eso hace que sea temporada de Mercs en Manhattan. Te vuelvo a ver. Y estás muerto. Todos los equipos. Weapon X anda suelto. Tengan cuidado. Considérenlo extremadamente peligroso. Bien, creo que los perdimos. Lo bueno es que estoy aquí para ayudarte, ¿eh? Soy realmente bueno en esto. Estoy seguro de que lo puedes notar. ¿De qué estás hablando, amigo? Yo no pedí tu ayuda. Niña, el barrio chino está plagado de Mercs que están tras de ti. Necesitas mi ayuda. ¡Diablos, yo necesito mi ayuda! ¿Quién diablos eres tú, de todos modos? ¿Cómo no sabes quién soy yo? ¡Soy Deadpool! El adorable mercenario bocón. Chistes baratos, chimichangas, etc. ¿Te suena algo familiar? Ni idea, me rindo. Ay, escucha, niña. Estás en peligro, así que tengo que ayudarte. ¿Por qué? Porque es mi deber como un ex-vengador. Además, porque enfadará al mini Eastwood que viste antes. ¿Qué, no es tu amigo? Ah, es más bien como un compañero de trabajo que odio. Mira, amigo, no te conozco. Solo retrocede. Créeme, no querrás estar cerca de mí. ¿En caso de que viajes a través del tiempo otra vez? Hace rato en el parque parecía que viajaste en el tiempo al estilo Terminator. ¿Qué es un Terminator? Debe ser de otra época, ya que posiblemente no puedas usar una fecha de referencia. Eso es tan genérico para mí. Mira, no sé qué más pueda decirte para que te pierdas. Sé lo que estoy haciendo. Déjame en paz. Bien, te dejaré ir con una condición. Tienes que tomar esto. Amigo, más te vale que no se ponga raro. Si alguna vez estás en serios problemas, y te digo en serios problemas, y no puedas pensar en una forma de escapar, quiero que lo uses. Consérvalo. Nunca se sabe lo que acecha en la vuelta de la esquina. Bien, esto se puso raro. ¿Quién? ¡Oye, niña! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Te lo advertí! ¡Debiste haberme dejado sola! ¡Te dije que me dejaras sola! ¡Maldita sea! ¡Oh, maldición! Siento que me hubiera atropellado un camión. Fuiste atropellado por una motocicleta, idiota. Oye, sí, es cierto. ¿Yo soy el idiota? Tú fuiste la que asustó a la niña. Adiós. Oye, ¿a dónde crees que vas? Tras la niña, necesita ayuda. Intenta hablar con ella, enano. No aceptará nuestra solicitud de amistad por Facebook tampoco. La niña está en problemas. Es demasiado joven para darse cuenta. Oye, coincido, pero la señorita Dulce es 16, va a tener un problema con eso. A mí no me importa una mierda. No sabe lo que es mejor para ella. No puedes simplemente salir de la nada y decirle lo que es bueno para ella, ¿o sí? ¡Cállate, Wilson! ¡Oh, hola, amigos! ¿Regresaron a jugar? Creo que tengo que lidiar con un poco de basura primero, pero mi basurero parece haber, desaparecido. ¡Somos un gran equipo! ¡Son comúnmente Han y Luke! ¿De qué estás hablando? ¿Tú también? Bien, ¿qué tal? ¿Goku y Vegeta? Wilson, ¿de qué mierda estás? ¿Qué te parece Steve y Pocky? Una palabra más y te juro. ¡Rápido, atrápenlos! ¿Antes de qué? ¡Antes de que se larguen de aquí, increíblemente! ¡Gira a la izquierda! ¡Oye, ahí está el basurero del callejón! ¡Y más Mercs misteriosos! Supongo que estamos en el camino correcto. Si entramos largos, amigo. La niña es una mutante.
Estaba tras una pista cuando nos encontramos con ella. Este grupo, Genform, está tras ella por algunas razones sombrías. ¡A la derecha! Entonces, ¿por qué estás tú tras ella? Ella es una mutante de nivel Omega, y no estoy tras ella. ¿Mutante Omega? ¿Es su poder mutante hacer aceite de pescado? ¿Qué? No. Nivel Omega significa que es muy, muy poderosa. Su nivel de poder iluminó el cerebro, como un 4 de julio. Significa que necesitará entrenamiento y apoyo adecuado. La escuela Xavier puede darle eso. Entonces, ¿cuáles son sus poderes, no basados en pescados? Es una teletransportadora. ¡Eso es increíble! Pero, si puede teletransportarse, ¿por qué no nos hizo saltar fuera de este desastre? No creo que pueda teletransportar personas, solo objetos. Esos basureros, o la motocicleta. ¡Oh! Es el poder más estúpido del que he escuchado. Bueno, tal vez parece que esos maleantes de Germform aún creen que puedan hacer un arma con ella. Ya he estado en esa situación antes. No puedo decir que lo recomendaría. ¿Y tú? No. No lo recomendaría para nada. Estamos de acuerdo entonces. ¡A la izquierda! ¡Oye, niña! ¡Mary! Les dije que se mantuvieran alejados de mí. Eso le dije al viejo Wobby, pero parece que no puedo mantenerlo lejos de mí. Somos mutantes al igual que tú. Déjanos ayudarte. Gracias de todos modos, chicos. Estaré bien yo sola. Arma adquirida. Inicien extracción del arma. ¡Extráeme esta, nene! ¡Oye, esa es mi señal! ¡Más rápido y más furioso! ¡Allá voy! ¡Oh! Bueno, eso no salió según lo planeado, ¿sí? ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio de buenos genes! Regresamos a Genform. ¡Para que conste! ¡Esto fue tu culpa! Me di cuenta con solo mirarte de que eres una peleadora. Eres fuerte. Puedes recibir castigo. Estoy contento y no te mentiré, Mayri. Esto te dolerá. Pero es necesario. Me temo que mis empleadores de Genform necesitan una evaluación de su más reciente adquisición. Espera. Acércate. Hay algo que necesitas saber. Sí, dime qué es. Me tiré un pedo. Empiecen la prueba inicial. Cielos, estos resultados son increíbles. Los poderes del mutante están generando una energía bastante grande. Está generando mucha información, ¿verdad? Va a sobrecargar el... Increíble. Fascinante, de hecho. Reanimen al sujeto. Reinicien los instrumentos. Y reemplacen esas malditas pantallas inmediatamente. ¡Háganlo! Quiero realizar esta prueba en menos de una hora. Entonces, dice, oye, se supone que no debes estar aquí. Y yo dije, tengo todo el derecho de estar aquí como tu colega. Así que luego dice algo como, señor, es inapropiado que esté en este convento de monjas. ¿Monjas? No engañaban a nadie. Vi cómo se enfadaban esas fulanas. Tenían que ser fuerzas especiales o algo por el estilo, así que golpeé a cada una de ellas. ¿Eran ellas o yo, entiendes? Era de vida o muerte. Wilson. ¿Sí? ¡Ah! Así está mejor. Estoy tratando de rastrear a la niña Mary. Necesito silencio.
Ya lo hice 8 veces. Solo debería pedirlo una vez. Espera. Puedo oler el aire del norte. De esos bobos en Manhattan. Pero era la tierra de sus botas. Lo que delataba dónde habían estado. Era cimiento glaciar. Lo que significa que tenía que ser de una meseta. Eso fue fácil. Lo difícil. Es rastrear dónde está la niña exactamente. Puedo oler su tinte para el cabello. Esos químicos no son difíciles de seguir. No. Creo que están bajo tierra. Eso explica todo el suelo volcado. Además, una organización como la suya querrían esconderla del público en general. Esta meseta está muy al aire, muy expuesta. ¿Cómo es que eres más molesto sin cuerdas vocales? No me importa. De todos modos, creo que estamos cerca. Mantén tus ojos bien abiertos. Quien quiera que estos bobos sean, les espera mucho dolor. Activa la guardia fronteriza y alerta el laboratorio. Diles que se preparen para un ensayo. ¿Escuchaste eso? Oye, si no puedo hablar por un orificio, tengo que hablar por el otro, ¿sabes? Tu supersentido del olfato probablemente se activará en un... Cierra la boca. Puedo escuchar algo. Creo que viene desde arriba. Oye, ¿tú estás bien? Porque tienes sangre en tu camisa nueva. No lo sé. Ya no sano muy bien. Presta atención, Wilson. Caeré en cualquier momento. Solo no quiero que te desplomes en medio de la batalla. Tengo una jovencita que salvar. ¿Tú? Tú no sabes sobre ella nada. Sé que tú no le agradas. No puedo culparla por eso, ¿entiendes? ¿Por qué debería importarme si le agrado a la niña? Ella no necesita que le agrade. Solo necesita sobrevivir. ¿Ah, Logan? Nadie te pidió que vinieras. Todo lo que has hecho es meterte en mi camino. ¡Logan! ¿Qué? Oí que a ustedes los raros les gusta secuestrar niñas. Son tan grandes y fuertes. ¿Por qué esconderse tras esas colinas? ¡Salgan y peleen contra nosotros! Wilson, no. ¿No tienen las agallas? ¡Vamos, los reto! Wilson, no. ¡Los doble reto! ¡Ah, maldición! ¡Oh, oh! ¡Mueve tu caminadora, abuelo! ¿De dónde diablo salió eso? Caímos directo en esto, como principiantes. No es solo el camino a la base. ¿Qué no lo es? ¿Acaso este es el podio donde recibimos nuestros premios por los mejores héroes del año? No, imbécil. Es un campo de pruebas. Eso no puede ser bueno. ¿Qué hacemos ahora? Correr. Puedo hacer eso, y muy bien. Vamos a la arbolada. Debemos poner algo de terreno entre nosotros. ¡Ahora! Tal vez si llegamos a la carretera podamos hacerlo. ¿Y qué hay de todos los autos? Es la niña. Puede teletransportar objetos, ¿verdad? Bueno, está tomando lo que está cerca y tratando de aplastarnos con ello. Sé que es una adolescente, malhumorada por decir algo y todo eso, pero ¿por qué está haciendo esto? ¡Estamos aquí para ayudarla! Sí, sí. Estas lecturas son extraordinarias. Absolutamente no se retiren de aquí. Parece que el sujeto puede crear una red, una matriz de todo tipo que genera un mapa de su mente. Dentro de un determinado radio, el sujeto puede catalogar toda la geografía y cada objeto dentro de ella, seleccionar uno y teletransportarlo. El potencial de militarización es ilimitado, es extraordinario. Procede, por favor. Los quiero fuera de la imagen. ¡Maldición, Wilson! ¡Te dije que...! ¿Blancos alcanzados? Excelente, excelente. ¡Que no!
¡Ah! ¡Wade! ¡Te dije que no los doble retaras! ¡Ah! Lo siento, Carm. Lo siento, esto es mi culpa. Por favor, no dejes que Eleanor esté aquí, por favor. Las maté. Ellie. ¿Ellie? No, Ellie. ¡Maddy! ¡Hombre, apestas! Seré honesto contigo. Ese no fue el peor despertar que me hayan dado. Aunque pudo haber sido el peor sueño. Oye, niña, ¿cómo estás? Mal. He estado muy mal, mallitas. ¿Mallas? Pensé en esto como un elegante overol. Lo que sea, amigo. Estoy siendo torturada por lunáticos. La última vez que te vi pensé que te había matado. ¿Qué diablos está pasando? Oye, calma, estamos aquí para rescatarte. ¿Y exactamente cómo vas a rescatarme? Estás atrapado en la misma prisión que yo. He sido toqueteado durante todo el día. Me han exprimido, electrocutado. No tienes idea de lo que es ser tratado como una rata de laboratorio. ¿Qué diablos es eso? Huele como a pollo sudoroso, como una curita grande y húmeda. ¿Algo más de respeto? Lo siento, nene. Así que... ¿puedes teletransportarnos fuera de aquí? No, no puedo afectar nada vivo, solo objetos. Créeme, lo he intentado. Bien, mira, nosotros también somos mutantes. Tal vez podamos ayudar. Solo concéntrate, sí, inténtalo. Teletransporta algo pequeño y vivo aquí. Bien. Lo hiciste, quiero decir, sabía que podrías. Es falso. ¿Qué? Es una planta falsa de plástico. ¡Ay, maldición! Te dije. Voy a ver cómo esta puerta se comporta contra algo de adamantium. ¡Logan! Creo que sé a dónde se lo llevaron. ¡Maldición! Bien, bien, tengo un plan, pero no te va a gustar. Esto es lo que vamos a hacer. Mientras esperamos a evaluar la información de nuestro sujeto primario, sería una pena no examinar al notorio Weapon X. No hay problema, amigo. Acércate bien y te devolveré el favor. Buen intento. Empecemos, ¿sí? Un momento, esperen. No he dado la orden. ¿Cómo que no son ustedes? ¿De qué hablan? ¡Ay, oye! ¡Esto duele demasiado! ¡Ah! ¡Creo que cometí un gran error! ¡Suficiente, suficiente! ¡Cédenlo inmediatamente! ¡Ahora! ¡Pero qué demonios! ¡Ups! ¡Lo siento! No, espera, creo que tengo que decir. No arruines esto, Wade. Maldición, maldición, esperen, quiero repetirlo. Quiero decir. Es hora de que acabe contigo, nene.